Muy buenas noches, nos encontramos en las instalaciones de Telebaja. El día de hoy le tenemos un tanto de información, le tenemos un adelanto. Él, al parecer, Mexicali va a ser o va a tener locaciones para la grabación de algunos capítulos de Fear Walking Dead. Le tendremos la información adelante. También hablaremos un poco del tema de la inseguridad, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad. Vamos a tener al director de la policía que dice que, bueno, el centro histórico está muy seguro. Tendremos también información acerca del director del Iztecali, que es, bueno, un ciclista que le gusta andar de aquí para allá en el estado. Ha tenido algunos accidentes, pero está a favor de las modificaciones a las leyes para que los ciclistas tengan buena protección en sus caminos. También Rubén nos va a contar pues algo muy interesante, una foto del exalcalde Francisco Pérez Tejada con gente de la resistencia en Mexicali. Es algo muy interesante que trae Rubén. Y bueno, vamos a presentar a uno de nuestros patrocinadores y pues ya regresamos a cuadro con nuestro programa. Pizzería MX, únete a la tribu. Pues a un ladito de la universidad, ahí por la Justo Sierra. Bueno, Rubén, buenas noches, Rubén, nuestro primer patrocinador. Gente de aquí de la ciudad que está haciendo, bueno, sus pizzas con ingredientes aquí de la localidad, Rubén. Así es, somos los de aquí, son las niñas Ibarra Rangel, que son conocidas desde hace mucho porque eran activistas muy jóvenes en el partido del Sol Azteca, luego se decepcionaron y dejaron la política. Además son conocidas también como defensoras de los derechos de la mujer y mañana van a estar aquí las niñas Rangel para hablarnos de su pizza MX. Bueno, déjenme saludarlos. Hoy es martes 7 de marzo, son las 8:43, pero lo importante de usted de aquí es que usted puede ver el noticiero a la hora que quiera, porque queda registrado. Muy buenas noches, Edgar. Así es, Rubén. Bueno, vayamos con la información, Rubén. El día de hoy en Canaco hubo una reunión en la cual se juntaron los diferentes órdenes de gobierno con el tema de la seguridad. Estuvieron las diferentes policías, estuvo la policía estatal. Tenemos imágenes. Estaba la policía estatal representada, la municipal. Había algunos elementos de la procuraduría. No llegó el subprocurador como se nos había comentado que iba a estar en este evento. Pero bueno, Rubén, ahí algunos de los señalamientos son sobre todo en el sentido de los robos. El robo sigue siendo el problema. El robo sigue siendo el tema, sobre todo el robo con violencia. Aquí entrevistamos a Rubén Chen, un empresario del centro de la ciudad, del primer cuadro, el cual ha estado trabajando en este sector, Rubén, con estos sótanos de los chinos. Él tiene recorridos aquí, pero el hecho de la seguridad lo palpa porque él tiene y conoce de este tema por sus familiares, Rubén. El hecho aquí es de que, mira, está señalando algo muy interesante. Dice que en estos campamentos para los haitianos se están quedando algunos de estos malandrines que se dedican al pequeño robo, al robo de pilas, al robo de estéreo. Y bueno, él dice que ahí se camuflajean de alguna forma. Vamos a escuchar lo que dice Rubén Chen sobre esta problemática, Rubén. Una estabilidad social en su entorno para que los clientes vayan y consuman en los comercios y en los servicios. Entonces esos albergues están ahí arraigando esa problemática, esa situación de gente vulnerable, les permiten que pasen por el centro de la ciudad y que estén comercializando la vía pública, lavando carros, limpiando carros, molestando a la gente. Algunos de ellos, como con su problema de adicción, pues andan drogados en la vía pública molestando a la gente, y eso perjudica, ¿no?, la imagen y perjudica la presencia de familias dentro del centro de la ciudad. Y es un área que tiene que tener una... falta. Que te den conteo nomás.
Pues comentarles que es un tema importante y él, pues, como se lleva también con la CANIRAC, la Cámara de Comercio, pues trae el tema y aseguran que esto inhibe la presencia de turistas. Pero bueno, respecto al mismo tema, la Cámara Nacional de Comercio, que representa a Job Hurtado, nos habla de esta incidencia delictiva. Perdón, ahí está el video. Las tiendas de autoservicios están quejando más, los gasolineros están quejando, entonces hay que poner atención para que no lamentemos un hecho por ahí desagradable. ¿Y estos asaltos son con violencia? ¿Se está utilizando ya violencia? Ya desgraciadamente es lo que está pasando, que se está viniendo la violencia, y lo que no queremos, queremos evitar este problema, porque la gente, como te digo, el comerciante y el mismo empleado y la misma ciudadanía, pues ya están asustados, ¿no? Tema del primer cuadro de la ciudad, del tema del centro donde está la catedral, donde están, bueno, los bares, algunas flauterías, mucho de esta zona de venta de zapatos, de artículos de, pues, por ejemplo, artículos escolares, uniformes y demás. Bueno, este cuadro, dice el director de la policía, que es un sector controlado, es un sector seguro, que es seguro caminar, que no hay ningún problema, más allá de que, bueno, hay una especie, por decirlo de una forma, un sándwich, ¿no? Hay haitianos queriendo ir a Estados Unidos y, bueno, deportados paisanos que, bueno, se están quedando aquí. Entonces, a pesar de todo eso, el cuadro histórico aquí del primer sector está controlado. Él dice que las estadísticas en sí, el problema son, por ejemplo, la Baja California, la Santa Clara, Loma Linda, todas estas viejas colonias, Pueblo Nuevo, todas estas viejas colonias, ¿no?, en las cuales se inició Mexicali. Pero bueno, esto es lo que dice el director de la policía, Ulises Méndez, sobre este tema. Centro histórico como tal, el primer cuadro de la ciudad y lo que conocemos, las primeras cuadras, el tradicional centro histórico, es una zona muy segura, ¿eh? Básicamente, yo te puedo comentar, de 6 años a la fecha, son de las sorpresas que yo me llevé, la calma que se vive, las incidencias, cómo era anteriormente, los giros negros, tráfico de personas, venta de droga que se veía por las calles, ahorita se mantiene relativamente tranquilo. Desafortunadamente, como se mide la incidencia para la primera sección, en particular para el primer cuadro de la ciudad, abarca muchas colonias, prácticamente hasta la Justo Sierra y prácticamente hasta la Baja California. Entonces, por eso se refleja que es la que está número uno en incidencia delictiva. Sin embargo, creo que se ha hecho un muy buen trabajo por parte de los comerciantes, por parte de los médicos, por parte de toda la gente que ahí trabaja y que día a día, pues, estamos en comunicación, ver cómo... Incidencia delictiva que Ulises Méndez comentaba que se sorprendía al ver cómo bajó todos los delitos en el primer cuadro, pero hay una razón, la razón, y hay que reconocer que desde Francisco Pérez Tejada Padilla se empezó a embellecer y sobre todo buscar que fuera un centro turístico, más que un centro turístico, un centro donde los mexicalenses realmente lo ocuparan. Y Rubén Shen, nuestro tocayo, nos comenta que los comerciantes de esta zona del centro les van a regalar 6 bicicletas a los elementos policíacos. Estas bicicletas para que tengan la presencia y ahora sí que estén dando rondines en esta zona de la ciudad. De inicio 6 bicicletas, pero estarían compartidas por lo menos 3 los comerciantes del centro de la ciudad y 3 el grupo de médicos que encabeza mi compañero y amigo el doctor Jesús Granados, para que sean 6 bicicletas de inicio, pero sobre ese inicio vamos a ir reforzando la presencia de bicicletas en el centro de la ciudad. El director del Iztecali, Mesa, Javier Mesa. Javier Mesa, bueno, menciona que él, como un ciclista que es, él dice que, bueno, su bala rumorosa, él dice que, bueno, uno de los grupos con los que él... anda ahí en su bicicleta, pues son los coches, así que es parte de los coches, el director del Iztecali, él dice que, bueno, hay unos recorridos que hacen de la ciudad de Mexicali, me parece, rumbo a, por allá por Calipatria, por aquel lado, se regresan en bicicleta y, bueno, es un grupo muy unido, están, me parece, que los rosas, los azules, los coches y demás, pero bueno, él está de acuerdo en que las leyes protejan a los ciclistas. Vamos a escuchar lo que dice el director del Iztecali, Javier Mesa. Pues de ser integrante de un grupo de ciclistas, definitivamente creo que en la medida en que se reglamente será más seguro para todos el que podamos seguir adelante y seguir practicando lo que nos gusta.
Hay un grupo de ciclistas en Iztacalli. Ah, claro, Iztacalli Bikers. ¿Cuántos ciclistas en Iztacalli? Somos aproximadamente 25. ¿Y dónde andan? ¿Aquí en Mexicali? ¿No? En Mexicali nos vamos, en ocasiones hacemos equipo con los azules, en ocasiones se hace equipo también con los rositas o con los puercos. Y nosotros generalmente nos vamos los miércoles, cruzamos la garita y vamos y venimos a Hallville. Y los fines de semana nos vamos o bien al libramiento de la carretera, que abarca desde la carretera San Felipe hasta la carretera Tijuana, en ocasiones bajamos hasta La Rumorosa. Y estamos ahorita alternando también los, un domingo sí, un domingo no, nos vamos a lo que es el Cerro del Centinela, andar ahí en ciclismo de montaña, le estamos cambiando un poquito. Para este fin de semana algunos vamos a participar en el Paseo Castro Limón, que es de Rosarito a Los Viñedos. Y personal de aquí de Iztacalli también el domingo se piensan ir de La Rumorosa hasta la Laguna Hanson en bicicleta. El uso de la bicicleta, ya que nos ayuda en muchos, en muchas razones y en muchos factores. La primera es, pues, que estamos bien físicamente, conservamos nuestro peso y al mismo tiempo, pues, la bicicleta nos ayuda a las vías respiratorias. La segunda, ¿te gusta ahorrar tu dinero? Pues, si usas la bicicleta, vas a gastar menos en gasolina. Y la tercera, y yo considero la más importante, la ayuda al impacto al medio ambiente. Sin lugar a duda, el uso de la bicicleta es una maravilla. Albert Einstein, por ejemplo, hasta David Byrne, de los genios que usaban bicicletas. Bueno, comentarte, Edgar, y querido público, que con esta efervescencia revolucionaria muy interesante, hay en, muy buena en nota, Mexicali, Rubén. Sí, yo la vi la nota de mi compañera Erika Gallegos, de La Voz de la Frontera, que le mandamos un saludo y un abrazo. Pues comentarles que con esta efervescencia que hay, donde la población ya está politizada y donde estamos ya educándonos para reclamar lo que no nos parece, jóvenes estudiantes, adolescentes del CEBETIS 21, del CECITE y del COBACH han dejado de comprar y están en huelga de comprar en las cafeterías de estas escuelas. ¿Por qué? Porque es caro y por lo que Edgar más se preocupa todos los días. No es comida de calidad. No es comida de calidad. Edgar, hay que aplaudirles a estos jóvenes porque así están defendiendo su derecho a una buena alimentación y también el derecho a que no les cobren lo que quieran por estas concesiones que se dan en las cafeterías o tiendas escolares. Antes funcionaban, Edgar, como cooperativas y era para todos, pero ahora parece ser que estas cafeterías son negocios de unos cuantos, Edgar. El hecho que sí es un negocio, si usted supiera un corte de una tiendita, de una escuela, bueno, la cantidad es que se manejan semanalmente, pues sí es realmente un negocio del que puede vivir familias, del que pueden vivir trabajadores, hasta pagar seguro, ¿no? Porque sí, hay un comercio abierto, tremendo, con los muchachos, alumnos que los, bueno, aparte los tienen... Abusivos son. Aparte los tienen cautivos ahí, no tienen otra opción y pues no, bueno. No tienen otra opción. Pues monopolizan, ahora sí, que por decirlo de una manera, monopolizan. Pues los, no tanto los precios, pero sí el consumo, porque tienes que consumir a fuerza la tiendita de la escuela, sí. Y de la necesidad. Edgar, ¿por qué no le mandas saludos a los... Mira, Rubén, gente que nos está escuchando y viendo. Tenemos muchos seguidores el día de hoy. Muchas gracias por seguirnos aquí a través de su celular, seguramente por Facebook. Y bueno, en unos días más ya la plataforma de YouTube va a estar lista para que nos siga a través también de sus televisores. Pero por lo pronto, un saludo. Vámonos con la doctora Alondra Ortiz, la primera que nos sintoniza siempre. Desde un saludo. Tijuana. Mira, para Fernández José, un saludo. Hasta para el Engendro, Tijuana, que en lugar de estar viendo, deberías venirte a trabajar, Engendro. Julieta Rodríguez, un saludo. Verónica García, un saludo. ¿Cómo no? Javier Bonilla dice que le suban un poco al volumen. Pero esto ya fue hace unos minutos, pues yo creo que ya se hubo la corrección. Para el Obed nos está viendo, pues que vente también tú, también Obed, hacer tu Cuervos TV. Héctor Rodríguez, un saludo, Héctor Rodríguez. Aldo Brambil nos está mirando. Saludos, David Rubio nos está siguiendo desde Tijuana. Ernesto Lugo Escalera dice que se quedó congelado poquito, bueno, ya descongelado. Dailín García, un saludo, Dailín. Un saludo para Gloria Quintana. Para Alondra Ortiz, dice que saludos de Tijuana. Claro que saludos desde Tijuana. Leslie hasta Otero. hasta playas de Tijuana. Leslie López, muchas gracias, Rubén Gómez. Gracias, Leslie. Ofelia Angulo, un saludo hasta Tijuana. El Reinaga, un saludo hasta las oficinas ahí del querido diario que el tenemos. Tacos. Rod C.B., pues un saludo, Rod. Gracias por seguirnos. Ana Paola Pereira, pues muchas gracias por seguirnos. Carlos Aguirre nos desea mucha suerte. Te esperamos aquí
este para entrevista. Bienvenido. Pero este es Carlos Aguirre Martínez. Ah, yo es otro Carlos Aguirre. Carlos Aguirre. Yadira Ojeda. Parán. Un saludo para Yadira Ojeda que nos está siguiendo. Raúl Barrera. Bueno, y le mando un saludo al Reinaga. Un saludo a Tavo Silva, que te parece conocido, ¿no? Así es. Un saludo para Ovidio Gil. Un saludo, que sigan los éxitos. Bueno, pues si usted nos sigue sintonizando, seguirán los éxitos seguramente. Para Mario Espinosa. Fan ya del programa, aquí igual que Ernesto Lugo. Desde la Colonia Insurgentes, un saludo para la Colonia Insurgentes. Vamos a tener sorpresas con ese tema, ya vamos a visitarlos directamente a sus colonias, vía Skype o redes sociales. El que nos dé un video con buena señal, ahí lo vamos a tener usted. Dailin García, pues de nueva cuenta, muchas gracias. Jorge Eras nos está siguiendo, un saludo. Karina Valenzuela nos manda un saludo. Mario Espinosa dice, en todo Mexicali y el Valle La Robadera, y las desgracias están de la Chintegua, dice. Alex Vázquez, un saludo para Alex. Ahorita en un momento más, después de los saludos, le voy a dar una información muy interesante, Rubén. Perfecto. Dice Janet Valdés, pregúntale cuántos directores tiene el Iztecali para que se vayan con su baica y dejen de robar. ¿Qué pasó? Pues sí, hay distintos directores. Estaría bien, usted que comenta, que Javier Mesa, pues invitar a todos sus directores a darle a la rueda, a así rodar. Un saludo para María CT. María CT, que está en Espacio Alterno. Mandamos un saludo, María. Para el Ches Olunga, no sé si te suena el Ches. El Ches, a ver, muéstramelo. Ches como a Ches. Ah, sí. Un saludo. Muy bien, a César Angulo. Cesarín, un saludo. No nos engañes. Laura Ortiz, saludos a Tijuana desde Mexicali. Somos los de aquí y ustedes... Y nosotros podemos hacer una comunidad muy interesante. Qué bueno que nos siguen desde Tijuana. Y bueno, si hay información o algo que nos quieran compartir, es bienvenida a través de nuestras redes. También un saludo para Rosendo Colorado, el goleador. Goleador, Chendo. Un saludo. Para Rubén Gómez, un saludo, cómo no. Para Víctor Adrián Ramírez, muchas gracias por vernos, nuestro estimado amigo. Junior Chen dice, un saludo desde el sótano casino de la Chinesca. A ver, mándanos fotos, claro. Para ver qué andas haciendo. Uh-huh. Oscar, perdón, Oscar Roñero, saludos. Saludos. Un saludo saludos. Muy tierno, muchas gracias por sus saludos. Janet Valdés, en Iztecali también, en Iztecali también todos los directores que salen se quedan cobrando. Igual es un pi robadero, igual es un barrio, les roben. Bueno, total, que está en desacuerdo con el fondo de pensiones del Iztecali. Rafael Sioux, vamos chicos, somos los de aquí, claro que somos los de aquí. Por eso la pizzería Pizza MX está con nosotros, porque, bueno, ¿es producto de aquí? Son los de aquí, exactamente, Rubén. También Luis Gertal, saludos a Lex Luthor y Chewbacca. Muchas gracias, Lex Luthor y Chewbacca. Van a buscar la foto y no la van a poner, ¿eh? A mí me cae bien Lex. Lex Luthor, imagínate. Lex Luthor. De negro un día, qué miedo. No, pues bien. Oye, Efraín Tapia, saludos, felicidades por su proyecto, muchas gracias. Usted síganos sintonizando. Gracias, Efraín. A través de su celular, a través de su Facebook, un saludo para Araceli Sepúlveda, un saludo para Víctor Manuel Ventral Reed. Dice, aquí andamos, saludos. Un saludo y un saludo para nuestro técnico en cabina, nuestro técnico que trajimos desde Pakistán, que habla 16 idiomas y 4 idiomas muertos. Sobre todo. 4 lenguas muertas. Idiomas cuánticos. Oye, que Rubén, no entendemos. Pues mira, yo quiero agradecer. Vamos a hacer, por primera ocasión, vamos a hacer en Telebaja nuestro primer corte. Muchas gracias a la gente. Mi corte. No. Hoy van a ver nada más unos patrocinadores porque ya viene. O ya está por llegar Bumpy Auto Sales, que también nos va a estar patrocinando. También la barbería de nuestro técnico pakistaní. Tienen ahí cortes. También la promoción Escorbuto, ¿eh? También y Escorbuto también. Pero bueno, vámonos a un corte informativo y un corte comercial y regresamos. Es rapidísimo. Vamos, no se muevan, corte, no se muevan. Primer corte. La pizzería MX. Únete a la tribu. Públicos de Mexicali. Gobierno del Estado. No te dejes engañar. Solo en CESPEM te podemos ayudar. En CESPEM no contamos con ningún despacho externo facultado para reducir o eliminar adeudos.
acude al centro de atención CESPEM más cercano y conoce las opciones que tenemos para regularizarte. Que no te sorprendan. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Gobierno del Estado. Planes de inversión. Sigamos siendo líderes en emprendimiento e innovación. Gobierno de Baja California. En apoyo a las familias de Baja California, el gobierno del estado desarrolla la cruzada por la economía familiar y el crecimiento económico. Con más de 1,000,000,000 se apoyan a micros y pequeñas empresas, además de impulsar proyectos turísticos, de pesca, ferias del empleo, entre otras acciones. Con trabajo coordinado, llegaremos a la meta de crear 50,000 nuevos empleos y atraer $2,600,000,000 de inversión. Sigamos siendo líderes en emprendimiento e innovación. Gobierno de Baja California. En apoyo a las familias de Baja California, el gobierno del estado. Regresamos, Rubén, muy bien. ¿Estás gracias contento, por el conteo, Edgar? Gracias por el conteo, muy contento. Y seguimos con los saludos. Dice Víctor Adrián Ramírez, viéndolos de ver. Efraín Tapia, saludos. Muchas gracias por las felicitaciones. Víctor, pues aquí vamos a andar igual nosotros. Dice Alondra Ortiz, jajaja, igual de malote que el ex Rubén. No, Alex es un gatito comparado con esta cosa que tengo aquí a un lado. ¿Acaso Alondra Ortiz era una política o qué? ¿A qué le tiene miedo? Imagínate. Bueno, Furbilión, un saludo para el Furbilión. Ese es mi Furbilión. No, espérame. Furbilión, así se llama nuestro. Nuestro seguidor por Facebook. Yo pensé que te decía a ti. Mauricio Bustos. Pensé que te había bautizado. Un saludo para Mauricio Bustos. Un abrazo. Max Montaño, engendro reality. Él es el engendro ascaretiano. Sí, olvídate. Es el eslabón perdido de los engendros. Bueno, un saludo para Cristian Valencia, que nos está mirando. María José Vera, éxito, Telebaja. Muchas gracias, Mario. Mario Espinosa Jr., larga vida a Telepanca. Telepanca. Pues, ¿dónde más? La tele local. Así es, Rubén. Bueno, somos los de aquí. Rápidamente, Rubén, te quiero mencionar algo que vamos a estar buscando. Telebaja busca algo. ¿Qué es lo que busca? Aparte de su atención y de que usted nos acompañe. Estamos buscando, aquí me van a pasar una información muy interesante. Estamos buscando a la nueva gran leyenda del boxeo. Nuestros amigos, nuestro amigo Jorge de Mara va a estar visitándolos a sus gimnasios. ¿Para qué? Para hacer una convocatoria. ¿Qué queremos o qué andamos buscando? Andamos y necesitamos que ustedes nos apoyen ingresando, apuntándose con nosotros en eliminatorias que vamos a hacer. Vamos a hacer un torneo de box. Vamos a invitar a todos los gimnasios, a todos, en general a Mexicali, quien quiera venirse a apuntar, Jorge de Mara va a estar allá buscándolos directamente en su gimnasio, si no, después en una convocatoria ya le diremos dónde serán las inscripciones, pero también peleadores independientes, peleadores que ellos por su propia pie, por su propio esfuerzo quieren participar, también son bienvenidos. Aquí la idea es hacer una dinámica en la que encontremos la nueva leyenda, Rubén. Rápidamente, a ver, dígame, sí, rapidito, a los que están aquí, dígame, campeones mundiales de box de Mexicali, dígame cuántos, a ver, dígame, aparte, pues, el Maromero, Gilberto Román, la Changuita Márquez, bueno, podemos estar aquí horas hablando. ¿Quién? de box, Telebaja, ¿qué quiere? Quiere que ustedes, pues, nos muestren. Que veamos el talento local a través del box. Sus barrios. Me parece sus... que son... ¿Cuáles son las categorías aquí, Jorge? Pues más o menos. Es las mosca pluma, gallo y ligero. Y hay alguna... Bueno, obviamente, pues bueno, vamos a ir poco a peso poco visitándolos a sus gimnasios, la verdad. Hay que tener un poco de paciencia porque es difícil podernos coordinar, pero vamos a estar ahí, vamos a hacer esta promoción y los vamos a televisar peleas y bueno, vamos a llevarles los torneos y vamos a ver nuestro talento, no los de aquí, los que nos vamos a subir los de aquí al ring, aquí los vamos a ver en vivo. ¿Qué es importante? Difundir el deporte, darle difusión a todas las manifestaciones culturales, porque son las herramientas que solo nos pueden cambiar y guiar a ser una mejor población y mejor sociedad. Y pues, ¿qué es lo que estamos buscando? Presumir lo nuestro. Somos los de aquí. Si usted tiene y conoce a un héroe de su colonia, de su barrio, de su gimnasio, de su deportivo, hay que presumirlo. Hay que inscribirlo. Estas son historias, ¿sí?
para que se motiven. Claro. Historias de vida. Y este es su espacio. Aquí vamos a ir. Así es, Rubén. Les presumimos el héroe de la escuela, de la colonia, etcétera, etcétera. Así es, Rubén. Pues regresamos a la información rápidamente, Rubén. ¿Qué te parece? El día de hoy, bueno, también el director del Iztecali, hay una atención a medios que tuvo, bueno, nos habló otros temas, Rubén. Uno de ellos, bueno, sí, los son pagos al Iztecali. ¿No, dos temas. Uno de ellos, el pago al Iztecali, que obviamente el tema de Francisco Pérez Tejada Padilla es el adeudo que se les debe y todos los ayuntamientos adeudan, menos Tijuana. Así es, Rubén. Tijuana, ¿no? Tijuana está muy bien en ese aspecto. El alcalde que salió, Monraz, se dedicó a hacer los pagos puntualmente. Entonces, el tema es con César Moreno, el alcalde de Tecate. Pero aquí en Mexicali, pues el tema ya está, como usted sabe, judicializado. Escuchemos al director del Iztecali, el doctor Javier Mesa. Los cinco ayuntamientos nos están pagando. Algunos muy poquito, pero nos están pagando, lo que no había sucedido en un largo periodo, ¿no? Pero Ensenada nos empezó a pagar la semana, la catorcena anterior. Tecate también empezó a pagar, sobre todo el de los policías. Y ya logramos acuerdos con ellos. En el caso de Tijuana y Mexicali y Rosarito no tenemos ningún problema. Así que creo que esto de alguna manera nos permite pues ir programando y planeando tener flujo para las diferentes necesidades. En el tema de lo que es servicios médicos estamos bien, un cuadro básico de medicamentos por arriba del 95%. Bueno, Rubén, también el director del Iztecali, Javier Mesa, menciona que hay alrededor de 150 pagos ya a maestros jubilados. Está buscando otro paquete para pagarle a otros 150. Aquí el total debe ser 300 jubilados que este año se les haga el pago. Por ahí menciona el director del Iztecali que cada pago, cada persona, significan por ahí del medio millón de pesos. Entonces, bueno, son bolsas millonarias, son arriba de los 70 millones los que se tienen que pagar en este segundo paquete. Vamos a ver lo que dice el director del Iztecali, Javier Mesa. Tenemos planeado tener 300 personas del magisterio que se estén jubilando. Ya llevamos 150 y en un siguiente paquete estaríamos trabajando con aquellos trabajadores de la educación que tengan alguna invalidez. ¿Hay un monto total de estos? ¿Jubilados? Bueno, lo que pasa es que aquí se va dando según lo que nos va autorizando la Secretaría de Finanzas, ¿no? Es el promedio aproximado para ir jubilando a cada trabajador de la educación es alrededor de medio millón de pesos. Uno de los eternos problemas que existen en Mexicali son los malditos recibos locos. ¿Cómo es que un día te llega el recibo de 700, que es caro, a referencia del interior del país, y al otro día de 3,600 pesos? Y esto sucede mes con mes a una familia, pues, de escasos recursos en la colonia San Marcos. ¿Recibo loco? CFE. Sí, CFE, la Comisión Federal de Electricidad, es la compañía que abusa constantemente. Sí, Rubén, una madre soltera, ¿no?, que tiene ahí dos hijos en la que, bueno, vive en una casita en la que dice, pone un mini split y bueno, de repente de 400 pesos, pues le llegan 3,900 pesos. Pero bueno, Rubén, vamos a la... No lo tenemos, fíjate. Pues vamos a las imágenes, ¿qué te parece, Edgar? Así es, Rubén, ahí tenemos una imagen, no sé, a ver si nos la pueden poner a cuadro, una imagen, así es, sí, ¿la tenemos a cuadro? Tenemos la foto de Panchito, ahí tenemos de una Francisco... foto, donde, bueno, Rubén, hay una historia muy interesante que nos vas a contar, Rubén. Sí, miren, esta foto, que es la de Francisco Pérez Tejada Padilla en la Agrobaja, Edgar, pues es una foto que dio mucho de qué hablar en las redes sociales. Esta señora es muy conocida porque ha estado en todo el movimiento. Ha estado en el movimiento y estuvo en cabina con nosotros. Ha estado reclamándole al gobernador del estado. Y entonces de repente la ven con Panchito y pues se hace un escándalo. Pues déjeme decirle que no es amiga de Panchito, que la señora le estaba reclamando, le dijo ladrón sin vergüenza, pero Francisco Pérez Tejada Padilla, con esa sonrisa y con ese magnetismo que tiene, pues se acercó, escuchó a la señora, la abrazó y se tomó la foto, pero la señora realmente le estuvo reclamando su ejercicio como primer edil y el endeudamiento que le dio a la ciudad de Mexicali cuando él fue presidente municipal. Pero obviamente una foto puede desprestigiar según cómo se maneje, Edgar, y este ha sido el caso. Ahorita en estos momentos todo lo que tiene que ver, Edgar,
con Mexicali Resiste, pues es un tema de qué hablar, es un tema de la movilización, y esta foto se está manejando muy mal, están manejando muy mal la información. La señora no es amiga de Panchito, repito, le estaba reclamando, fue un reclamo porque lo vio en la Agrobaja, se acerca a la señora y le comenta que no estaba de acuerdo, de que endeudó a la ciudad de Mexicali, pero por ahí están manejando mal información, pero esta es la verdad, Edgar. No es amiga de Panchito, no quiere a Panchito, al contrario, le estaba reclamando, pero si alguien conoce a Panchito, cómo se maneja políticamente y con su carisma, eres tú, Edgar. Así es, Rubén, es una persona que aprovecha el momento, es muy carismático, con una sola sonrisa y un movimiento, pues les saca de contexto esto que estaba pasando, habilidosamente, Rubén. Y bueno, pues no es de extrañarnos que después de que se ha señalado, por ejemplo, que Rigo Campos también sale en una foto con Panchito, y bueno, ahí el PRI y ahora está foto y demás, pues claro que se presta para darle una interpretación no equivocada, una interpretación más bien dirigida en el sentido de desprestigiar, con dolo, llevar, sí, claro, totalmente, el manejo obviamente de la información con dolo, pero eso sí, de reconocer la astucia ahí, la verdad, la astucia de Panchito de ponerse a hacerse el chistosito ahí, como que no pasaba nada, digo, el Panchito es tremendo, es algo, ¿no? Que es que deja y la claro, señora, Rubén, con toda la inocencia, ese es el punto, con el reclamo auténtico de una ciudadana enojada, porque primero le dijo de todo, y pues el Panchito, sí, te escucho, sí, soy malo, la foto y la sonrisa, y ¡pum! Una imagen desprestigia más que mil palabras, Rubén. El hecho de tomarte ya en estos momentos una foto con un político tan desgastado, tan golpeado, bueno, sin duda alguna te va a golpear. Esto pasó en la elección pasada. En la elección pasada también al exalcalde, bueno, le tenían que tomar algunos distancia, algunos personajes, porque una imagen con él era, bueno, un golpe tremendo, Rubén. Y tú lo sabes bien, Edgar, es, ¿no? Rubén. Negativos inmediatamente. Negativos. Edgar, ¿por qué no platicas lo que pasó en el Congreso del Así Estado? Es, Rubén. El día porque de... hiciste muchas observaciones y hay cosas que realmente estamos molestos y los diputados quieren seguir engañando, pues si no a la población, por lo menos a la prensa. El chiste, perdón, el tema, es que hoy, el día de hoy, en reunión en el Congreso, en una comisión, el diputado Jorge Núñez... Otra vez la TVC, demagogia, Edgar, la demagogia, tú lo has dicho. Vamos a lo fácil. Ellos dicen que quieren hacer una modificación con dispensa de trámite. Esto significa que ni siquiera, bueno, que vámonos directo a la votación, no hay que explicar nada, no, vamos todos a votar a favor de qué, de una modificación en el Congreso, ¿para qué? Para que se instale y se tomen diversas medidas para la consecución de un Congreso verde. Dentro de todos estos argumentos que le da el diputado y que mi interés como inicialista, el partido de Baja California... Pero plagados de buenas intenciones. Eso hay que decir la verdad. Hay buenas intenciones. Pero siempre hay gato encerrado y ahorita les vamos a platicar cuál es. Rápidamente, por ejemplo, número uno, muy interesante. Se asigne el dinero utilizado anteriormente para el consumo de combustibles del Poder Legislativo del Estado y en su lugar se ha asignado para la adquisición e instalación de celdas solares en las oficinas del Congreso. Segundo, una vez aprobado el presente punto de acuerdo, se realiza una licitación correspondiente para la adquisición e instalación de los paneles solares afectos a la presente propuesta. Rubén, ahí la primera observación, y es algo natural, la desconfianza de abrir una licitación, que seguramente se dan... Y ya viene planchada. Se da por unas cantidades que no es necesario, pues, abrirlo al público, se puede asignar directo una licitación como esta, no es necesario que, bueno, se concurse, la verdad. Entonces hay que ponerle ojo si esto pasa en comisiones también, Rubén. Tercero, fomentar la sustitución de papel virgen por papel reciclado en los diversos departamentos del poder. Muy bien, ya se aplaude. Pero espérame, poquito. Sí, pero ¿hasta dónde vamos? Realizar una campaña, encanta, ¿no? Realizar una campaña de ahorro del agua y ahorro energético para evitar las uso en deshoras y dejar luces perdidas y llaves abiertas. También el quinto, asignar espacios de acopio para el papel en el edificio del Congreso del Estado. Realizar el comunicado correspondiente a los empleados y a todo mundo que va y deposita su papel en un contenedor, todos donde mismo. Y el sexto, que es algo que, bueno, a mí me llamó mucho la atención, se va a realizar un convenio entre el Poder Legislativo y la Fundación Hélice. Pausa, haz una pausa. Una pausa, escuchen rápidamente. Escuchen lo que dijo, Fundación Hélice. Una reflexión muy rápido, Rubén. ¿Quién es Jorge Núñez? ¿Quién es Jorge Núñez? ¿Quiénes son estos grupos en el poder
que un día son PAN, un día son PRI, un día son morados, un día son el partido arcoíris, o un día inventan un partido para tener, pues, que su familia esté mamando del presupuesto, de la obra de gobierno, como se dice, como totalmente. Se dice. Jorge Núñez, pues obviamente está ahí para legislar para sus grupitos, y le vamos a decir por qué. Todo esto se oye muy bonito y todo, pero ¿por qué a Fundación Elis? ¿Por qué a Fundación Elis, Edgar? ¿Por qué? Pues es muy buena pregunta, Rubén. Mira, el papel, todo el reciclado, todos los materiales que se reciclan es dinero. Es dinero. Antes de convertirse en dinero es, pues, esta basura, aparentemente. ¿Por qué no, si esos diputados, por ejemplo, tiene tanta urgencia ayudar al pueblo, ¿por qué no se lo da este papel a los pepenadores? Porque la Fundación Elise es de no una pobres? De las familias más ricas de Mexicali, así es, y así se curan en salud, y viene por ahí de la huella genética de la papelería San Francisco. Así es, Rubén. Entonces yo lo que le quiero decir, como dice Edgar, ¿por qué no se lo da a los pepenadores? ¿Por qué no el propio Congreso lo recicla para tener más recursos? Así es, ¿por qué Rubén le dan estos millones en papel a otro millonario? Para seguir enchanzando su bolsillo. Ensanchando, poniéndose. Perdón, haciendo grueso. Gordito. Gordo. Así como las pulgas de la riqueza, así, también las garrapatas. Me enoja, Edgar, así. ¿Cómo de manera ¿cómo tan no, cínica es que cómo y no descarada? ¿Cómo no te va a enojar esto si, por ejemplo, estamos hablando de toneladas de papel? Toneladas de papel que, bueno, a los pepenadores podrían tomarle. El sacarle Congreso, el los Congreso pepenadores, mismo. Pero se lo vuelven a dar a las mismas familias pues millonarias. Se lo dan a Fundación Elis, como siempre. De enojo, Edgar. Así es, Rubén. Bueno, Rubén, vamos a, bueno, nuestro segundo corte comercial y regresamos con unos poco más de saluditos aquí a través de, bueno, nuestro chat. Y Alex Vázquez, ahorita te voy a dar más detalles sobre este tema de nuestra convocatoria para Vox, de nuestra convocatoria para buscar una leyenda aquí local de los de ustedes, de los que andamos aquí, de los que estamos en la calle caminando sobre el camión, sobre el taxi. De esos, muchos van a subirse aquí en nuestro ring y, bueno, nos van a demostrar y nos van a señalar una nueva leyenda, la cual te le baja a buscar, Rubén. Sí, cabe mencionar que ahí viene el corte, pero nos deben un spot, ¿eh? Por ahí los chicos de Mexicali Resiste quedaron así en mandarles su spot y no nos han mandado más que puros mangos. Así que aquí los esperamos y vamos a un corte. Se oye bien bonito, ¿verdad? Así es, qué bonito. Un corte y regresamos. Pizzería MX. Únete a la tribu. En apoyo a las familias de Baja California, el gobierno del estado desarrolla la cruzada por la economía familiar y el crecimiento económico. Con más de 1,000,000,000 se apoyan a micros y pequeñas empresas, además de impulsar proyectos turísticos, de pesca, ferias del empleo, entre otras acciones. Con trabajo coordinado, llegaremos a la meta de crear 50,000 nuevos empleos y atraer $2,600,000,000 de inversión. Sigamos siendo líderes en emprendimiento e innovación. Gobierno de Baja California. No te dejes engañar. Solo en CESPEM te podemos ayudar. En CESPEM no contamos con ningún despacho externo facultado para reducir o eliminar adeudos. Acude al centro de atención CESPEM más cercano y conoce las opciones que tenemos para regularizarte. Que no te sorprendan. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Gobierno del Estado. Bueno, y regresamos, Rubén, después de este corte comercial. Muy bonito, se escucha bonito. Bueno, el día de hoy. De la mujer. El día de hoy también le tenemos información de que posiblemente la serie de televisión Fear. O la serie para Netflix, Fear the Walking Dead, está buscando o viene a hacer una visoría, a tomar fotos, a hacer la primer el escauteo. El primer escauteo para
escenarios para locaciones aquí en Mexicali. Al parecer es La Chinesca el lugar que están buscando, Rubén. La verdad es un escenario interesante, ¿no? Edgar me lo decía en la tarde en el programa de radio. Imagínate, Rubén, salir de los túneles a los zombies en este callejón sórdido que se han filmado muchas películas. Ya estuvieron en Rosarito, en Tijuana, en La Salada. Y ahora vienen a Mexicali, que la verdad, el centro, sus túneles y esos callejones sórdidos es un escenario increíble. Increíble, Rubén. Tenemos a Rubén Chen, tu tocayo, que nos habla de este tema. Vamos a escuchar lo que dice Rubén Chen y regresamos con un poquito más de comentarios y saludos que tenemos aquí en nuestro chat. De Fear Walking Dead vinieron de Estudios Baja, vino el director de locaciones, vino a tomar algunas fotografías, a registrar algunas áreas de La Chinesca para evaluar la posibilidad de venir a filmar algún capítulo de la tercera temporada. Ahorita como primer acercamiento solamente fue el registro visual de las locaciones y ellos quedaron en comunicarse un par de semanas más para ver cómo nos fue. No, ellos están firmando la temporada, me comentaron hasta el mes de agosto van a estar firmando la tercera temporada. Al fin estamos en la mira, Mexicali. Así es, yo traigo un proyecto como representante de los comerciantes del centro de la ciudad en armar un archivo fotográfico de las diferentes áreas del centro histórico. Yo viajo muy seguido a la ciudad de Los Ángeles, California, y llevaré ese archivo a los diferentes estudios de grabación, nada más como acercamiento, que tengan las visualizaciones de los espacios que tenemos dentro del área. Esta serie de televisión la puede usted ver por Fox. ¿Qué es lo importante? Es una producción norteamericana, pero todo el equipo técnico viene de México, lamentablemente de la Ciudad de México. Esto obviamente es para que se moleste pues Daniel Serrano y su cepa, ya que aquí en Mexicali y en Baja California pues tenemos talento técnico para hacer este tipo de programas y no que vengan de la Ciudad de México. Pero bueno, es importante, Rubén, también porque posiciona Baja California como dos cosas: un lugar para realizar este tipo de producciones y sobre todo pues habla también de que pues puede llegar el turismo solo por conocer. Mañana es el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora la lucha que han tenido durante años, simplemente para que el día de hoy puedan votar. Ya si no quieren hacerlo es otra cosa, pero bueno, de los derechos civiles es la lucha también por sus derechos en todos, derechos laborales, los derechos a la tierra, libre, una vida libre de violencia. Son muchos temas y de eso vamos a hablar mañana, pero quiero leerles algo rápido. Mujeres transgresoras. He preguntado a muchos una definición de mujer, pero nadie ha sido capaz de dármela. Y cuando le pregunté al diablo, desvió la conversación para no confesar su ignorancia. Fyodor Dostoyevsky. Pues sí, la mujer es un ser que enigmático, que no trate de descifrarlo. Hay que amarlas y comprenderlas. Y quienes hemos trabajado con mujeres, Edgar, sabemos que son más organizadas, que son muy buenas trabajadoras y muchas veces hacen las cosas mejor que nosotros. Así es, Rubén. Y aunque usted no lo crea, este programa ha tenido algunos mensajes ocultos a través de Rubén y algunos seguidores y muy bonitos mensajes de cariño, Rubén, aprovechando el medio. Qué bueno que nos siguen a través del chat todos nuestros seguidores, porque regresamos con algo de comentarios. Luis Gertal dice que estaría muy bien la propuesta, fíjate, de Enrique Tellaeche como referee de las peleas de box, pero a mí me parece que terminaría peleándose con los otros dos. ¡No, Tellaeche los quita del ring! No, los baja, les pega una... Saludos, Enrique Tellaeche. Alex Vázquez dice, quiero que televisen la pelea del venado, ¿dónde puedo mandar videos? Yo te busco, Alex, me pongo en contacto ahorita, termino el programa, o si no, mañana tempranito, pero claro que le vamos a dar la promoción necesaria. Un saludo para Josué Osuna, saludos a todos en Telebaja. Mario Espinosa Jr. dice, Rubén, Jorge, organicen un parizón. Bueno, les vamos a tener por ahí algunas sorpresas. La inauguración. Sí, que va a ser por ahí, poco a poco. Griselda Cavazo, les deseo éxito en Telebaja, Rubén y Edgar, felicidades. Tenemos la visita, también nos está mirando desde Tijuana, Javier Salas, muchas gracias por seguirnos. Alex Vázquez, ¿a dónde mandar videos? Yo me pongo en contacto contigo. Cari Rodríguez, gracias por aclarar, yo creo que el tema de Panchito, ¿no? Sí, el tema de Panchito, porque hay mucho ruido en las redes sociales y se puede hacer un escándalo con una mala información y la foto adecuada. Así es, Rubén.
Igual, Mario Espinosa muy bien aclarado, dice Luis Gertal de nueva cuenta, nos dice, señores, el tema muy bien, y la Fundación Hélice es un negocio, bueno. Pues pero esto no de es, los millonarios, si fuera no es, de una bueno, familia clase mediera, pues los apoyamos, pero los ricos si quieren hacer más ricos a costa, pues hasta del de la dinero basura, público, de porque la basura. Es basura pública, usted es dueña de ese papel, claro. Y la pregunta vuelve a ser, ¿por qué el Congreso no lo recicla? ¿Por qué no se lo da a los pepenadores? No, se lo da a los millonarios, ese Jorge Núñez, vaya, que ha llegado para hacer negocios para la clase política de aquí de Mexicali y empresarial. Un saludo, terrible. Un saludo a Carlos Aguirre Amparano. Ahora sí, ahora ya. Un saludo. Igual para vienes, el otro Carlos Aguirre sin miedo, también. Carlitos. Para vente. El otro Carlos Aguirre también un saludo. Luis Gertal dice, exacto, señores, que está de acuerdo con nosotros en los comentarios que hemos hecho acerca de la fundación. Javier Bonilla, en las instituciones de gobierno solo utilizan las hojas por un lado, dejando limpio el reverso, muchas veces reporteros como nosotros reciclamos todo, le escribimos hasta por los aires. Mira, aquí tenemos como, hombre. No enseñes el guión, nos da pena. Perdón, este es nuestro chicharro guión. Un saludo para Luz Delgado que nos está siguiendo desde saludos, su casa. Luz. Un saludo para Rafael Torres, hasta Rafita donde esté. Rafita Torres, excelente periodista, todos queremos ser como él. Max Montaño y sus comentarios ácidos, dice, hay muchos Walking Dead en el centro de la ciudad y en la plaza de Mariachi sobre todo. Sí, pues, cierto, bueno, también en la zona río en Tijuana. En zona verdad, río sí, algunos, es cierto, sí. Un saludo a Carlos Aguirre, ya se reportó. Un saludo para nuestro Megatrol, que calmado Megatrol, usted vaya ahí. Megatrol, sea paciente. Toda esa energía en reposo que tiene va a ser utilizada. Un saludo para Luz. Ah, muchas gracias, Luz. Enrique Acosta nos está mirando. Un saludo para el licenciado Enrique Acosta. Un saludo, licenciado. A ver cuándo se viene a platicar. Que se les adelantó ahí, dicen. Pero bueno, un saludo también para Ramón Nuño. Pues ya aquí te estamos esperando. Alejandro García, un saludo. José Toscano, un saludo. El licenciado Armando Arjona, un saludo, un abrazo igual, licenciado. Aquí estamos a las órdenes. Y bueno, este es nuestro proyecto que poco a poco va a ir cambiando para bien. Vamos a transmitir a través de YouTube para tener una mejor señal, una mejor calidad de aura, una mejor calidad de video, Rubén. Y bueno, esos son los saludos que tenemos, Rubén. Y quiero aprovechar para avisarles. Vampy Auto Sales presenta a Paco Escorbuto, la leyenda del punk vasco con influencia latinoamericana. Escorbuto es la mejor banda de punk en español. Le pesa a quien le pese. Por ahí luego vamos a poner una canción que no podría decir su nombre, pero es una fotografía para todos los políticos. Y bueno, pues nada más queda vivo Paco, ¿no? Paco, queda Rubén. Paco Escorbuto, sí, que va a estar aquí en septiembre. Así que pues todo el mundo lo quiere ver. Y repito, pues le pese a quien le pese, es la mejor banda de punk en nuestro idioma. Así es, Rubén, el 16 de septiembre va a ser esta presentación. Hay que, bueno, aquí le vamos a tener informado poco a poco. Y bueno, esperemos poder entrevistar a esta leyenda del punk. Para aquellos que, bueno, nos llaman Telepunk, pues bueno, ahí está una muestra. Telepunk. Aunque también les vamos a tener bueno, sorpresa, pero, a ver, otra cosa. Vamos a comprometer a la persona que lo trae, no voy a decir su nombre, a que pues nos lo traiga aquí al estudio. Así es, lo queremos panquear. en vivo. Oye, antes de terminar pues no con que los pueda, saludos, nos quedan unos minutos. Rápidamente, Rubén, quiero aprovechar. Rápido, saludar aquí a cabina. Saludar a Salvador, que está en la cabina. Saludar a Omar, el pakistaní, que sin él no sería nada de esto posible, igual que Chava. Hoy está Vampy y hoy está Pau Pereira también aquí ayudándonos. Gracias, Pau. Muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí físicamente cuando ustedes quieren acompañarnos, a lo mejor podemos recibir uno o dos invitados de vez en cuando, pero los que tenemos aquí en nuestro chat, un saludo también para José Toscano, un saludo y muchas gracias por tus felicitaciones. Ana Cárdenas, saludos desde Ensenada, acá no hay proyectos como el de ustedes, que ventilen las diario. Cosas que pasan acá. Pues mejor, ¿por qué puedes ver diario? No, ¿por qué no mejor eres nuestro corresponsal? ¿Por qué no mejor eres parte de Telebaja? Y bueno, te podemos seguir por Skype y te podemos nos seguir. Puedes mandar fotos, por cualquiera de estas redes. Estamos abiertos a que si tú tienes una denuncia, un señalamiento, alguna información de Ensenada, pues bueno, están estas cámaras, micrófonos y esta señal abierta para su señalamiento, Rubén. Un saludo para Víctor Navarro, dice que, bueno, un saludo. Enrique Acosta.
Ah, pues ahí, Enrique, te esperamos, te hablo, te voy a hablar y te buscamos, nos ponemos de acuerdo y aquí nos vemos. Un saludo y un abrazo. Daniel Melero, muchas gracias, Daniel. Tú sabes de esto, de un esfuerzo que significa hacer tele en vivo, un esfuerzo que significa coordinar esfuerzos de todas estas personas que acaba de mencionar, Rubén. De los únicos compañeros que conoce el estudio, que ha estado aquí. Y sobre aquí, todo, pues es una especie de... El mejor camarógrafo de Mexicali, en Televisa, Daniel Melero, te queremos. Mira, Rubén, y de nueva cuenta... Buscando la gran leyenda, la nueva gran leyenda, Telebaja, como se los dijimos, se los señalamos y lo volvemos a decir. Somos los de aquí, somos los que nos vamos a dar entre nosotros esta comunión de sociedad, Rubén, esta comunión de grupo. Por eso es importante que ustedes nos den seguimiento y que se esperen. Poco a poco vamos a ir visitándolos a sus gimnasios. Aquí queremos invitar a gimnasios, pero también a boxeadores amateurs, a boxeadores independientes que también piensen, ellos han creado su propia oportunidad y piensan que pueden dar el ancho. Están totalmente invitados poco a poco. Nuestro amigo Jorge de Mara va a estar visitándolos en sus gimnasios. También poco a poco vamos a ir definiendo dónde se van a poder inscribir ustedes, ya sea... aquí en Telebaja, en las oficinas o en algún otro lugar. El hecho sí es de que ya se abre esta convocatoria, esta gran convocatoria para la nueva gran leyenda, Rubén. Tierra de boxeadores, tierra de nosotros, tierra de los que somos de aquí, porque hay que apoyarnos entre nosotros. Nosotros somos una comunidad muy fuerte, muy creativa y que tenemos muchos talentos. Y uno de ellos es el box, indiscutiblemente, Rubén. Así es que aquí vamos a recibir a los talentos de su colonia, a los talentos de su gimnasio, al talento que tiene, que conoce hasta en su escuela, en todos los ámbitos. Ahorita vamos al boxeo, pero bueno, les vamos a adelantar que tendremos danza, tendremos a las mejores diseñadoras aquí en este espacio, porque somos los de aquí. Un saludo a Don Dios. Don Dios nos está siguiendo. Un saludo a Víctor García, Alex, un saludo. A Víctor Navarro también un saludo. Alejandro García dice, yo quiero ver el programa de la PAU. Jajaja, no se crean. Éxito. Ah, no, fíjate, sí, también lo vas a ver. De hecho, programa, le grabas preguntando a Pau que no nomás lo va a ver, lo va a sentir, lo va a oler. Ya nos vamos. Bueno, nos despedimos. Adiós. Hasta mañana. Muchas gracias. Bye. Chao. Bye. Gracias. Cuando que no había corte en los Facebook y que no sé.